Yo, what it up, fam, bienvenidos al video de hoy, familia. Estamos empezando el día a gusto aquí en Santa Mónica, como acaban de ver. Y tengo que echar una corridita, algo tranquis. Ya saben, ahorita estoy súper acá enfocado con mis pasitos, ¿ok? Tengo que meter esos 10,000 pasitos al diario. Entonces hoy, pues, obviamente es sábado, entonces no trabajé, no he estado en la casa ahí tirado, relajado. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a la playita, vamos a correr un rato, a agarrar un poquito de color y a disfrutar, fam. Entonces, vamos a darle con todo. Jugué básquetbol por un ratillo y estuvo chingón, perdí, pero con mi pedo. A seguir corriendo un rato más. Estuvo con madre esa corridita. Sí me cansé, la verdad, como que el solecito pegó duro. Y en este momento tengo antojo de dos cosas, familia. Dos cosas muy importantes en mi vida. Que va a ser un cafecito. Un cafecito así, frío, rico. Estoy caminando hacia el lugar. La otra vez probé aquí un lugarcito aquí en Santa Mónica, un café, y me encantó. Entonces se me antojó ahorita. Y lo segundo, fam, son unas fresas con queso cottage. Baby. Te quiero llegar a casa, partir así las fresitas. Ay, Dios. Este café, no sé, está increíble, familia. Increíble, es como que me sabe así de chocolatito con café, no sé qué pedo, pero es otra onda. O sea, me agüito de mi café del Costco, ya sabes que tengo ahí en la casa, me agüito cuando pruebo esto, pero pues it is what it is, fam. Ay, fam, tengo hambre, familia, tengo mucha hambre. Si me ves como, es que son la 1:10 y me iba a subir al elevador, no elevador, escaleras. pasitos, fam. Ahorita estoy comiendo un poquito más temprano porque me ha estado dando hambre más temprano, como a las 10 de la mañana, pero hoy decidí empujarlo un poquito más para como comer más en la tarde, más en la noche, disfrutar, porque sí, familia, porque así está la situación. Entonces ahorita vamos a preparar mis fresitas. Pasitos. Sale, fam, he estado trabajando aquí en unas cosillas y ya les acomodé todo para presentarles
Mi resumen o lo que ha estado pasando estas últimas 4 semanas con el déficit y mi progreso y para la competencia, ¿no? Que me estoy preparando, que va a ser el 23 de octubre, sábado 23 de octubre en San Diego. Lo escogí allá, se acerca la familia, los amigos, y va a estar perra ahí la experiencia de poder compartir eso con ellos y así todo el show, ¿no? Entonces, total, ahorita les voy a presentar mi pantalla. Ya saben, a mí me encanta anotar todo, mis números y eso. Es algo que les recomiendo bastante. Si es algo que te gusta hacer, a mí me encantan los números y tener toda la data. Tan siquiera, o sea, no todos tienen que hacer esto para ver progreso, pero la neta ayuda muchísimo para saber más o menos cómo te está yendo, ya sabes, y ver lo que estás haciendo, si está funcionando o no. Tan siquiera, por ejemplo, las primeras, cuando empiezas una fase de déficit o igual de volumen, te recomiendo 2 semanas monitorear lo que es tu peso, ok, en ayunas, en las mañanas, la cintura para los hombres y mujeres, cintura y cadera. Y uso yo también el caliper, pero no es la verdad que es algo nada más que yo uso como referencia, que lo he estado haciendo por ya por años. Entonces sí, esas son mis recomendaciones. La verdad que te ayuda mucho para saber si la comida que estás haciendo, los pasos, tu actividad física y eso te está ayudando para lograr tu meta, ¿no? Y por ejemplo, ya después de esas 2 semanas igual ya no tienes que medirte todos los días, ya sabes, ya nada más de vez en cuando para ir checando el progreso, ¿no? Total, entonces ahorita llevo 4 semanas, ¿no? Entonces ahorita yo casi todo lo manejo yo en libras y así en pulgadas, pero se los puse de este lado en kilos, entonces, y en centímetros. Empecé la semana 1 en 73 kilos con una cintura de 75.3, ok, y en 4 semanas ahorita, hoy es sábado, me falta un día más para terminar la 4ª semana, he bajado 1.3 kilos y 1.2 centímetros de la cintura, ok. Entonces más o menos como 0.3 kilos por semana y 0.3 centímetros por semana. Al principio empecé con un déficit de 2000 calorías, ok. Entonces les voy a enseñar eso de acá, de este lado. Entonces empecé, mira, semana 1 empecé con 2000 calorías, ok. Y la meta era meter 8 a 10 mil pasos diarios, ¿va? Entonces, sí se vio algo de progreso la primera semana comparado a la segunda semana, ok. Sí vi algo de progreso, obviamente, pues les acabo de enseñar, pero muy lento, ok. Entonces, lo que se decidió ahí con el coach es bajarle a 1800. Entonces la tercera semana le bajé a 1800, va, como pueden ver ahí, y los pasos seguimos igual. Entonces esta semana ya bajó a 1700 calorías, ok. Entonces, por qué se está haciendo esto, ¿no? ¿Por qué se están bajando las calorías y sigo manteniendo los mismos pasos, ¿no? Ahorita estoy metiendo alrededor de 11500, ponle, ¿no? Es lo que he metido las últimas 2 semanas, y eso es porque yo nomás le estoy echando ganas así de meter pasos y mis pasitos, pero la meta es de 8 a 10 mil, ¿no? Entonces, les voy a explicar rapidito por qué se está haciendo sus ajustes. Aparte de que yo me voy a poner en un escenario, ¿no? Para lo de Men's Physique y eso, por eso apenas, o sea, tengo 6 semanas para llegar a la meta, que mi meta sería llegar a 68 kilos, ¿ok? Que serían 149 libras, que eso sería como un 6% de grasa corporal, diciendo si ahorita más o menos estoy en un 11.2%, pone, ¿no? Entonces, como tengo tiempo limitado, tengo 6 semanas y la 7ª semana es para lo que se llama el peak week, donde comes más carbohidratos, vas checando cómo te llenas y todo ese show, tenemos que acelerar el proceso. Entonces, para acelerar el proceso, o haces más actividad física, ok, o reduces las calorías. Dado que ahorita estoy haciendo bastante actividad física en cuestión de mis pasos, o sea, no conviene hacer más pasos porque quita más tiempo, es un poquito más de estrés. Entonces, a veces es mucho más fácil bajarle 100 calorías para eliminar un poquito de grasa más rápido, ok. Y esto es nada más en esta situación en la que yo estoy viviendo, ¿no? En un déficit normal, yo siempre hago 1800, no incluyo cardio, no incluyo los pasos, ok. Y yo nunca lo tengo que cambiar, porque muchas de las personas siempre dicen, es que ¿cuándo tengo que cambiar mi déficit? La verdad, cuando encuentras ese número, para mí siempre ha sido 1800 calorías. Hace 5 años eran 1800 calorías y son las mismas, ya sabes. Yo ya sé que en eso va a bajar, entonces no lo tienes que cambiar, ya sabes. O sea, yo no he visto la necesidad de cambiarlo. O sea, bajé de 24% en enero a 11% hace, pues ahorita 1800,
Eso fue mi estrategia. Ahorita le cambiamos porque el coach me recomendó con 2000. Dije, va, pues vamos a empezar con eso, cool. Pero yo ya sé que 1800 es mi sweet spot, ya sabes, mi punto ideal. Entonces no necesariamente tienes que cambiar tu déficit. Ya que lo encuentras, sigue con eso, ya sabes, no lo tienes que cambiar. Igual dices, sabes que a lo mejor no estoy bajando al ritmo que quiero bajar, ya sabes, o sea, se recomienda alrededor de una libra por semana o medio kilo por semana. Ok, a lo mejor sigue, ahí es donde viene la decisión. O le subes a la actividad física, a tus pasos diarios, ya sabes, con cardio o tus o pasos que haces durante el día, o le bajas un poquito tus calorías, ¿no? Entonces, eso es como que la magia de esto de eliminar grasa. O sea, hasta esto es. O sea, no hay nada mágico. Tú le pegas a tus calorías, a tus macros, lo manejas balanceadamente. Ahorita le estoy pegando 180 gramos de proteína y también como 160 y algo de carbos y como 50 de grasa, ¿no? Pero total, esto es el resumen, fam, de cómo voy. Me he sentido muy bien. He tenido días donde sí me he sentido cansado, ok. Fue la semana pasada, tuve 3 días, estuve out, así de que llegué, estaba en el trabajo y estaba así como que, ay, qué huevo, ya sabes. Y llegas a la casa y como que nomás quería comerme todo y irme a dormir, ¿no? Pero lo que ayuda ahí son los refeeds. Entonces estoy teniendo un día en la semana, que son los domingos, donde como en mantenimiento, ¿no? Que son 2400 calorías. Entonces eso es lo que me ayuda, es me da un boost de energía, ¿no? También te ayuda psicológicamente, que sabes de que al final de la semana vas a tener algo donde vas a poder comer más carbohidratos y eso. Entonces eso te ayuda. No les voy a explicar la ciencia ahorita de lo que sucede con las hormonas y eso, pero eso es algo que he estado haciendo en este proceso. Normalmente yo no meto refeeds, o sea, cuando empecé lo de, bueno, sí los meto, pero no los meto tan así, o sea, de que todos los domingos voy a comer más, no, o sea, cuando empecé lo de enero, que bajé de 24 a 11 hasta julio, o sea, realmente escucho mi cuerpo, ya sabes, es como que, ok, a veces donde yo ya sé que necesito comer algo, o sea, no, me siento cansado, como que sabes que voy a comer mantenimiento hoy y como, ya sabes, y le doy un poquito más de comida y después ya regreso al déficit y sigo normal. Entonces, ustedes escuchen, aprendan a escuchar su cuerpo, de saber, ok, necesita más comida ahorita, mi cuerpo lo va a meter un poquito más y ya, ya sabes. Entonces esa es mi recomendación, que ya pues ahí cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero total, entonces eso es, fam. Le voy a pasar rapidito ahorita la diferencia aquí de las fotos. Esto fue de hecho hoy y esto fue la primera semana. Entonces pues sí, llega a ver un poquito más definido pues el abdomen. Ahí estoy así apretando, contrayendo, como se diga. Entonces yo lo hago así porque veo como que se empieza a ver un poquito más, ¿no? Porque relajado a veces es un poquito más difícil de detectar el progreso, en mi opinión. Y también, como pueden ver aquí, el hombro también como que ya se empieza a ver un poquito más como definido, ¿no? Esas son las diferencias que veo. Y también aquí en el pecho, obviamente aquí tengo pelos, entonces cuando te quitas los pelos te hace el paro de verte un poquito más definido, pero sí veo un poquito, ya me veo un poquito más marcado, ¿no? Aunque realmente, digamos, no ha sido como que súper gran diferencia, pero sí, por eso también fotos de progreso, fam, es importante que lo estén haciendo, ¿no? Para que vayan viendo ese progreso y pues se emocionen. Y ya, la madre, compa, estoy avanzando, estoy haciendo pilas. Pero bueno, total, fam, eso realmente fue mi speech del día de hoy, de platicarles cómo va mi progreso. Entonces pues ahí les voy siguiendo compartiendo de cómo voy, de las estrategias que se están usando para ir avanzando más rápido y eso. Entonces pues vamos muy bien, fam, la neta me he sentido muy bien, estoy emocionado de lo que viene y va a estar cool pues ver mi cuerpo en esos porcentajes y ver cómo se ve y cómo se siente toda esa onda, ¿no? Pero pues bueno, aquí voy a seguir trabajando un rato más y a ratillo nos vemos. Sale, fam, yo creo que voy a acabar el video aquí porque creo que hablé demasiado. ya se largó un poquito el video. Lo voy a terminar aquí. Estoy a punto de... es mi segunda comida del día. Son 2 huevos, 200 gramos de claras, 3 pedazos de jamón y 2 panes y medio, ¿ok? Es clave, es y medio. Todo calculado. Sale, fam, pues ojalá que hayan disfrutado del video. Ahí le veamos, como les dije, me siento muy bien.
Y pues les vamos a ir metiendo pilas. Entonces, motívense, fam. También seguir la cura en el déficit y ponernos bien rayados. O sea, la meta que tengas, o sea, meterle pilas y ya sabes, aquí estamos nosotros para apoyarlos. Mándanos mensaje por Instagram. Estamos ahí subiendo contenido muy fregón, la verdad, chéquenlo. También en TikTok, Isabel se la rifa en esa onda. También me da como que me da cosilla con TikTok, pero voy a hacer el intento. Siempre digo que voy a hacer el intento cada semana y se me va el pedo, pero total. Le estamos echando muchísimas ganas, fam. Y gracias por el apoyo. Dale like al video, compártelo. Y pues ahí estamos viendo, ahí nos estamos viendo para el siguiente video. Later, fam. Es que era un frío.